Avísame si necesitas algo. ¿Hay que arreglar algo? Eve, Lily. Acabo de caer. Hemos olvidado el legado que recuperamos en la matriz. Es verdad. Se quedó en el tetrápodo. Voy a por ello. Genial. Revisémoslo. Sinceramente, estoy preocupada por saber sobre qué va a ir. Día 52 tras la segunda inmersión. Registro 5. Legado de Raven. Soy la única superviviente. La verdad siempre me decepciona. Recopilé información de los registros del laboratorio y recuerdos de los soldados de la Legión. Siempre hemos seguido las instrucciones de Madre Esfera al pie de la letra. Era nuestro faro de luz, nuestra salvación, nuestra diosa. Sin embargo, en realidad Madre Esfera era una potente inteligencia artificial creada por los humanos. Hace mucho tiempo hubo un ingeniero llamado Rafael Marx. Él fue quien la creó. Madre Esfera trajo prosperidad a la raza humana, pero parece que ella cambió de opinión cuando creó a los androeidos, su propia obra equivalente. Tras ver los límites de la humanidad y el potencial de los androeidos, decidió que ya no había cabida para la humanidad. Nuestro Dios no es el de los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué adoramos a Madre Esfera? Ya no sé nada. Cuanto más sé, más me confunde. Madre Esfera. Un ser que fue creado. Nuestras propias manos. Pero no entiendo por qué querría destruirnos. Esta información está repleta de errores. Lo que contiene no es creíble. Normalmente, las cosas solo existen porque la gente las hace. Como nosotros. ¡Qué sacrilegio! ¡Esto es blasfemia! ¿Cómo te atreves? Claro. Perdón. Pero la verdad no tiene por qué ser buena, solo verdad. La gracia de Madre Esfera es una ficción. Al menos para los humanos que quedan. Puede que tú también llegues a sentirte así. ¿Qué? Lily, Adam. Nos falta mucha información. Ni siquiera sabemos si es cierto. Ah, sí. Tienes razón. Necesitamos más información. Adam, llévame al abismo de Levoir. ¿Estás lista para salir? Preparativos terminados.
Maldita sea. Parece que el motor está dañado por la arena. A caminar desde aquí. ¿Te parece todo bien, Eve? Sin problema. Tú cúbreme con el dron. Sí. Confía en mí. Y en mí también. No te preocupes. Hasta los carroñeros más curtidos se pierden en el desierto. Ahora tenemos un mapa. Eso no nos pasará a nosotros. En este campamento también hay problemas, sin duda. Parece que hay un problema con el suministro de energía. El problema es que la torre solar está en medio de esa gran tormenta de arena. Ed, busquemos a los centinelas por aquí. Quizá algunos quieran cooperar. Vale. A nuestro alrededor solo hay arena y calor. Es como si la civilización se hubiera convertido en polvo. No toda. Por eso los carroñeros como yo existen. Buscando tornillos en el desierto. Es algo muy común en la Tierra. Instalaciones en el mismo de... Según estos datos, hay registros de investigación armamentística. ¿Tiene que ver con los nativos? No puedo prometer lo contrario. Thank you.
¿Tengo que pasar otra prueba? Sí. No puede haber ninguna excepción. Pues no perdamos más tiempo. Es lo que había oído, justo eso. Este lugar es más oscuro y profundo que el anterior. Ten cuidado, por favor. Sin espada, como en Alte Sleboar. Sí, tampoco hay escáner del dron. Lily, ¿sustituyes a Adam? Sí, está arreglando el tetrápodo. De acuerdo. Sé que estoy a salvo contigo, Lily. Vayamos hacia el ventilador.
¿Dónde está? Ojos de sierra se han parado. Thank you.
ese laboratorio. Tiene que haber un panel para abrir la puerta por algún lado. Parece que ha abierto un conducto, no una puerta. ¡Seguridad desactivada! Hay algo que no me encaja. Creo que tienes razón. Debe de haber algo acechando aquí. Estamos a salvo. Esto es muy arriesgado para tan poca recompensa.
puerta que abrimos. En el otro lado de la puerta hay nativos. Pero este parece el único modo de entrar. Buscaré un modo de abrir la puerta. Vale, a la puerta otra vez. ¿Sigue Adam fuera? Sí, las reparaciones tardan mucho. Salida al otro lado, pero esto no será fácil. Lily, vamos. Ese interruptor debería desactivar la seguridad. Y la temperatura está subiendo. Calma, Lily.
puedo arreglármelas. Apagaré el sistema de seguridad para pasar. Eso ha sido terrorífico. Vayamos a la puerta del otro lado. Eve, siento la espera. ¿Salimos ya? Muy tarde, ya estamos aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El sistema de seguridad no funciona? Adam, ¿compruebas nuestra cercanía a la hipercélula? Un momento. Maldita sea, el ala de investigación se derrumbó. ¿Entonces no podemos nadar el resto del camino? No. El agua está electrificada con una corriente de alto voltaje. ¿Y ahora qué? Habrá que usar lo que tengamos a nuestro alcance. Podríamos llegar a la entrada del edificio con la cuerda.
Paremos para reorganizarnos. Alimentado de la hipercélula. ¡Cuidado, Lee! Ya he luchado contra... No ha sido tan difícil. Bien. Echemos un vistazo a la hipercélula. La hipercélula está intacta. También encontré un legado. Era como si lo hubieran colocado para nosotros. Cada vez tengo más curiosidad. Investiguemos. Revisémoslo. Día 78 tras la segunda inversión. Registro 8. Legado de Raven. He descubierto un registro relevante de la historia humana. Estalló una guerra desatada por Madresfera y, como se ha dicho anteriormente, la humanidad pasó en consecuencia a ser de los androides. Los androides se autoproclamaron la nueva raza humana. Esta nueva raza, con Madresfera en el centro, progresó y avanzó a la humanidad de un modo increíble. Y... los humanos supervivientes, los humanos de verdad, huyeron a una instalación subterránea.
Algunos, liderados por Rafael Marx, esperaron la oportunidad para contraatacar en esta instalación. En este tiempo, los humanos supervivientes evolucionaron para fortalecerse y enfrentarse a los androides. El resultado de la ingeniería genética y la evolución rápida. Seres que lo han perdido todo, excepto la fuerza bruta y seguir vivos. Acabaron convirtiéndose en monstruos. Los monstruos contra los que luchamos son los nativos. ¿Los nativos eran humanos? Pero, ¿y los que ya hemos matado? ¿Eran todos humanos? Yo no puedo creerlo. Pero esta instalación de producción solo se creó para los nativos. Sí, los nativos eran humanos. Nosotros, los que luchamos contra los humanos, somos... ¿Androeidos? ¿Somos androeidos? Las criaturas que cobraron vida, creadas por Madre Esfera. No, somos humanas. Humanas de cuerpos completos que armonizan la maquinaria con el tejido vivo. Los nativos, en cambio, están incompletos. Solo tienen tejido vivo por doquier. No pueden adaptarse a entornos distintos, ni tampoco sobrevivir en el espacio. Pero, ¿y si fuimos creados para solucionar esas imperfecciones? ¿Qué? Entonces, ¿por qué Madre Esfera nos ocultó la verdad? Tengo que pensar. Sí. Dudo que lleguemos a una conclusión sobre esto por nuestra cuenta. Creo que tendríamos que hablar de esto con Orca, seriamente. Sí, hagámoslo. Estás aquí. Excelente trabajo. Hey, Heath. Me ocuparé de la hipercélula. Orcal. Veo que hay algo que te gustaría preguntarme. Quizá te topaste con la biblioteca en Levoir. Nos gustaría saber la verdad. Sí. Esta es una larga, larga historia. Sin duda, ahora somos humanos, pero eso no era así hace no mucho tiempo. Es cierto que quienes vinieron antes fueron responsables de la creación de Madre Esfera, a los que ahora llamamos los últimos humanos supervivientes. Ellos nos crearon a los androeidos a través de Madre Esfera y durante un tiempo vivimos en una especie de simbiosis con ellos. Entonces, ¿somos androides? ¿Fuimos creados? ¿Pero por qué? ¿Por qué Madre Esfera? El motivo aún se desconoce. No obstante, en algún momento Madre Esfera tomó una decisión. La supervivencia humana solamente dependía de una reorganización de la especie.
Y ese conflicto llevó a la guerra, y por ello a la extinción de los humanos supervivientes. No puede ser. Los pocos que huyeron de la destrucción se dispersaron, pero algunos consiguieron huir y refugiarse en las ruinas en Le Boire. Originalmente era una instalación con el propósito de evolucionar genéticamente a la humanidad. A fin de cuentas, las vidas de los humanos supervivientes eran cortas. En esa instalación nacieron aquellos que hemos pasado a llamar nativos. Los registros del legado son totalmente ciertos. Todo este tiempo hemos estado guerreando con nuestros propios ancestros. Ahora mi enlace personal se ha extendido a una zona bastante amplia. El siguiente nativo alfa no se puede encontrar en la Tierra. Bueno, ¿y qué pensáis hacer? Bueno, pero eso no cambia en absoluto que los nativos sean nuestros enemigos. Vale. Si hemos llegado hasta aquí, solo podemos llegar al nido mediante el núcleo maestro. Dame las coordenadas del nativo alfa. Como queráis. Cuando volváis, os seguiré contando el resto de la historia. O quizás sería mejor oírlo directamente de boca del propio anciano.